Buenísimo, ya estamos acá en el campo de Piedra Pómez, ya llegamos con el Agustín. Estuvimos explorando un poco las locaciones para hacer el posicionamiento de las cámaras. Ya calculamos por dónde va a salir la luna, dónde se va a eclipsar y a dónde se va a meter. Esta noche vamos a hacer noche aquí, seguramente. Trajimos todo, así que también estuvimos buscando dónde estar más refugiado del viento para poder dormir tranquilo y no tener ningún inconveniente con el viento. Nos espera una noche muy fría, lamentablemente el pronóstico dice menos 3 grados y ya en la villa de Antofagasta, donde estuvimos hospedados, amaneció todo el agua congelada, así que me parece que acá también vamos a tener una noche muy fría. Uno de esos inconvenientes va a ser que se nos puede congelar el agua y para mañana lo vamos a tener que tomar por un buen rato, pero se soluciona, podemos guardarla dentro de la camioneta, envolverla, o de alguna forma vamos a hacer que no se congele el agua. Viento nivel 3 según el aparato. Se le escucha el Agustín. El volcán Tanto, porque no me acuerdo el nombre ahora, Carachipampa podría ser, no sé, acá abajo lo voy a poner en corrigiéndolo. Seguramente no tengamos un mal clima, solo frío. Hay unas nubes lenticulares por acá, ¿ver? A ver, no me ubico. Ah, ni se nota. Bueno, por ahí no van a ser de, no van a interrumpir nada, así que la noche nos espera con un buen clima. Sé que en la ciudad de Catamarca, en San Fernando, está lloviendo, frío. Bueno, acá está frío, pero no está lloviendo. Tenemos un clima perfecto para esta noche, así que a prepararse, y seguramente les voy a estar mostrando en algunos lugares del campo de Piedra Pome. Importante, cuando nosotros vengamos y queramos hacer fotos, usar una aplicación para traquear por dónde nos fuimos, porque uno de los que va caminando y demás, sin darse cuenta, hace unos bastantes cientos de metros y después uno no se ubica, es como que dice, no, si no caminé tanto, y si uno camina tanto porque le llama tanto la atención y se distrae que se nos va el tiempo y no nos damos cuenta. Eso es importante, yo uso GPX Pro, la bajé, pirateada, y con eso voy traqueando. Entonces yo digo, bueno, hasta acá caminé y después lo vuelvo a seguir y no tengo ningún inconveniente como para perderme o alejarme mucho del grupo. También es importante el uso de los handys. Luis, ¿todo bien? Todo bien, Cuse. Con los handys no nos vamos a perder y además vamos a seguir en contacto. Recién nos separamos con el Agustín para que él se vaya a la camioneta a comer algo. Yo voy a volar el dron dentro de un ratito, pero justamente por eso, estar comunicado, necesitas algo. Escúchame, loco, me caí, o lo que puede pasar, hay varios lugares que te puedes caer si no estás atento, y si es de noche sin luna te puede pasar algo, así que lo importante es conocer el lugar previamente y ya vamos a estar tranquilos para recorrerlo durante la noche sin ningún inconveniente. Quiero que se baje un poco más el sol para que las sombras que se ven por allá, que se proyectan por las formaciones de Piedra Pómez, sean más pronunciadas desde el cielo cuando hagamos la toma cenital. Es decir, la cámara está mirando hacia abajo en 90 grados y tenemos una toma bien cenital. Nos queda como una hora y media de luz. Hasta eso ya vamos a ir llevando las cosas hasta el lugar y nada más. A esperar la noche. Tenemos hasta las 11 y media que se comience a eclipsar, pero ya a las 8 de la noche ya tenemos luna, así que ya podemos empezar a hacer algún tipo de foto y demás. Lo loco de esto es que cuando se eclipse la luna vamos a tener la Vía Láctea, y eso es algo increíble, y sobre todo en este lugar, así que por eso no había que dejar de desaprovechar esta oportunidad para poder capturar esos dos momentos, una luna eclipsada en el campo de Piedra Pómez, donde el campo de Piedra Pómez se asemeja a la luna, entonces va a ser algo increíble. ¡Ah! Bueno, ya se metió el sol, se está metiendo el sol, pero se levanta un viento. Ahí debe venir Agustín, a ver. Y bueno,
Ya trajimos varias de las cosas. Luz, mucho muy importante. Carpa. Grupo de electrógeno. Hombre. Mula. Y acá una nube lentícula. Seguramente se prendan un poco estas nubes cuando sea el atardecer y nos dé un color bastante rojo. Pero bueno, o sea, hay mucho viento y nos queremos refugiar. La camioneta. No para. Esperemos que no siga toda la noche porque si no, vamos a pasar feo. Cuando se eclipsó todo, a las 23:40, se despejó. Increíble, o sea, es como que, bueno, vamos a dejar que se despeje para que estos muchachos puedan ver desde el campo de Piedra Pome a 3.300 metros de altura, o 3.200 creo. Algo increíble, la verdad. No hay palabras para esto, la verdad. Son las 2 de la mañana ahora. Va a terminar dentro de un rato el eclipse. Vamos a terminar de armar la carpa, que no la terminamos de armar, y a descansar un rato para el amanecer. Oh, ya terminó el eclipse. Está muy frío. Nos quedamos sin combustible en el generador inverter. Entonces con eso nos dábamos luz y cargábamos algunas baterías, pero la verdad que no es inconveniente ahora que ya tenemos luz de luna. En esta formación hicimos una tremenda selfie o autorretrato con la Vía Láctea y la luna eclipsada. Se ve roja gigante, ya la van a estar viendo, y seguramente vamos a seguir filmando por estos lugares, pero acá terminaría el videoblog del campo de Piedra Pome, o por lo menos dentro de un rato. Para mañana la idea es tener el amanecer. Espero que tengamos la suerte de no tener nada de nubes, aunque para el amanecer está bueno, eso sí es favorable. Hoy vimos las lenticulares, le había dicho anteriormente que posiblemente sea parte de un lindo atardecer cuando hay lenticulares, y así fue, se puso rojo solamente en las nubes, pero estuvo lindo. Aprovechar la noche a dormir un rato para esperar el amanecer. Aquí terminaría esta parte del vlog en el campo de Piedra Pome. Lo voy a dejar con un poco de imágenes. O capaz que no. Seguramente lo voy a estar invitando a que vayan a mi Instagram, a David Moya PH. Ahí voy a estar mostrando otras fotos que no voy a mostrar acá. Así que si les interesa, pueden ir a verlo por ahí. Seguramente haya otros videos reels que no mostraría por acá, porque están filmados en vertical. Y darle las gracias a todos los que hicieron parte de esta aventura. A Agustín, que puso la camioneta, que fue el de la idea incluso venir para acá. Muchísimas gracias a todos. Seguramente este vlog sigue, pero me despido acá. Muchas gracias. Les dejo un par de imágenes de lo que fuimos filmando.
Vamos a ver el agua nuestra. Mucho, muy importante que no esté congelada. No, impresionante. No sé por qué, pero bueno. Uf, ya está amaneciendo en el campo de Piedra Ponga. Puse a sacar cuando se pone la luna. Y bueno, Agustín tuvo un poco de frío, así que se quedó a dormir todavía. También estoy esperando para poder volar el dron. Antes de volar el dron es muy importante que estén calientes, así que voy a ponerlo dentro de la campera. Y bueno, ya que termine el amanecer, vamos a poner para unos mates. Según el... ¿cómo se llama? Según el anemómetro, hacía 7 grados, menos 7 grados. La verdad no sé, pero muy frío. No sé si se ve, ahí está. Es una localidad que conecta con Fiambala y el campo de Piedra Pome o Antofagasta. Y dice que dormían en el Peñón. Mañana lunes, hoy o martes, no entendí bien, se volvían a ir por allá. Pero lo loco es que son de Uruguay, o sea, de muy lejos, y venían con unos cuatro. Y voy a decir, guau. Wow. Así que le llamó la atención que estemos acá nosotros haciendo fotos. ¿Qué te pasó, Agustín? Me coge el mate, boludo. Moraleja, no deje no el mate. No deja nada afuera que se pueda congelar. Ahora te gusta el media hora. Pero qué pasó, hizo 7 grados bajo cero, o sea. 7 grados, nos cagamos el tren. No sé si ven acá atrás, todo congelado. Claro, si a 3000 metros ya tenemos por las noches casi menos 5 grados, así que es probable que todo esté congelado. Este es un lugar que se llama Las Peñas Coloradas. La verdad que es como una elevación de rocas en medio de la nada. Recién mucho más adelante podemos ver otras, pero nada que sean tan de cerca. Lo loco de esto es que para allá hay una, hay unos petroglifos que las vimos hace mucho cuando vinimos con mi amigo Pablo y Leandro a hacer fotos también. En ese momento no tenía ni dron ni filmaba tampoco.
Pero muy loco cómo están estas formaciones. Vaya a saber cómo se han formado, ¿no? Ahora hay que preguntarle a algún geólogo. Si hay algún geólogo que me pueda decir cómo se han hecho, le voy a agradecer. Agustín nos va a contar. Llegamos. ¿Qué tal el volcán Alumbrera? Impresionante. Es otro mundo y obviamente hay que acceder con 4x4. Si no, si sos pobre como nosotros, te parás con el lado. ¿Y en qué estamos parados, boludo? O sea, mirá. Estamos a 3.375 metros. Acá, para corroborar. Oh.